Aquí Sir Toplogame en otro día más de una nueva serie de Minecraft. Y sí, chicos, en diciembre voy a hacer este tipo de videos, ¿ok? Que voy a colaborar con otro amigo más que es youtuber, que también hace granjas. Y bueno, esto se trata de que cada semana vamos a sacar una granja nueva. Vamos a intentar innovar y hacer nuevos diseños, ¿ok? Para hacer más variedad de granjas y... pues que ustedes, bueno, incitar a la comunidad del técnico a diseñar granjas, ¿no? Y bueno, la mecánica consiste en que él y yo vamos a hacer una granja. No sé, por ejemplo, ahora hicimos una de brujas. Él va a hacer una distinta a la mía y yo una distinta. Y la temática de esta semana, por ejemplo, es una granja de brujas sin redstone. Que eso es muy difícil, porque no puedes usar nada de mecanismos de redstone y tienes que ingeniártelas, ¿ok? Y bueno, él hizo otra cosa diferente a la mía. Les dejo el video en la descripción, ¿ok? Y bueno, de eso va a tratar esta temporada de diciembre, esta nueva temporada de granjas, podríamos decirlo así. Que no es como una competición de cuál produce más ni nada. Simplemente es para incitar a la comunidad a hacer diseños de granjas, ¿ok? Entonces, pues bueno, la cosa va a estar así. Vamos a hacer como un showcase de la granja. Y luego vamos a dar una explicación breve de cómo funciona y tal. Cuáles son los pro, cuáles son los contra. El concepto en el que nos basamos. Y pues dejaremos el mapa en la descripción para el que le guste hacer esta granja, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la explicación. Ok, vamos con la explicación de la granja de brujas que acabo de crear. Y bueno, mi concepto se basa en pues la hitbox de los slimes, que es la que empuja en estas plataformas donde está el hielo compacto. Viene siendo la plataforma de spawneo de la Witch Cat, ¿ok? Yo pierdo eficiencia porque esta plataforma y esta no están, ¿ok? Y bueno, estos huecos de spawneo pues no están, pero por ahí caen las brujas. Entonces... eso por ahí, ¿ok? Lo que es hielo compacto es la zona donde spawnean. No pueden spawnear en las rails. Y acá ya no es parte de la... pues de la Witch Hat. Pero hago este diseño de esta manera porque tiene... si los hago que se paren, por ejemplo, en un bloque y luego sigan avanzando, se quedan atrapados, ¿ok? Por eso tienen que dar vueltas siempre. No puedo hacer que vayan de un bloque a otro. ¿Sí me entiendo? ¿Sí me explico? Por eso se hizo de esta manera. Y bueno... hay una probabilidad de que alguna que otra bruja se quede aquí en la plataforma, pero tarde o temprano va a caer. Y eso no afecta tanto en la eficiencia, creo. La verdad no sé muy bien, pero es que las brujas spawnean hasta... pueden spawnear 72 brujas o más, no sé, por decir un número, de brujas en una casa, ¿ok? O en una plataforma de spawneo. Pueden spawnear hasta 72 en esta, bueno, en esta estructura, vaya, de casa de brujas. Y bueno, pues si que se queda una o dos, pues tarde o temprano van a caer. Y si se pueden seguir spawneando, pues no veo el... bueno, el defecto de la granja. No veo mucha complejidad de esto. Bueno, la granja produce aproximadamente lo que viene siendo 4000 ítems por hora, ¿ok? Hice varios testeos y lo que más se aproxima son 4000 ítems por hora, ¿ok? Aproximadamente. Que bueno, eso viene bastante bien, ¿ok? Pues simplemente pues la zona de caída es simplemente 40 bloques hacia abajo y que caigan estas tolvas para recogerla con los cofres, ¿ok? Hago lo de estas murallitas de cristal para que cuando spawne una bruja, por ejemplo aquí no es necesario porque no caí, digamos que no caería como quiera, pero por ejemplo si aquí no pondría esto, a lo mejor caen mal y tal, y por eso pongo como un protector para que las brujas caigan a donde yo quiero que caigan, ¿ok? Y prácticamente en eso se basa el concepto, en slimes que empujen a las brujas. Esta granja yo nunca he visto algo parecido, ¿ok? Es un diseño 100% original, no fake. Y bueno, esto ha sido pues la granja de brujas. Espero les haya gustado el showcase y la mini explicación. Y bueno, si quieren más videos como esto ya saben que pueden apoyarme con un like. Y bueno, les dejo el canal de mi amigo que también va a hacer una granja de brujas.
Y miren, ahí hay un error. Se cayó una bruja al vacío. Ya pondré tolvas y les dejaré el mapa en la descripción. Y ya saben que pueden dejar un comentario de qué les parece esta idea de ayudar a que la comunidad haga sus diseños propios e incitar a la gente a ser más creativa a la hora de hacer construcciones de granjas. Así que, bueno, espero todo su apoyo. Y bueno, empecemos con esta serie de Navidad.